Buenos días, mis amores. ¿Cómo están? ¿Cómo le amanece de aquel lado? De este lado estamos bien, gracias a Dios. Yo me voy a bañar, pero antes, primero, porque mire, yo o antes o después que me baño, yo limpio mi lavamanos, limpio mi inodoro, dentro y fuera. Por fuera yo uso esta toallita. Yo sé que las que son viejas saben, pero para las nuevas, me encanta, son excelentes. Y con eso ustedes mantienen su baño que siempre huela bien. Por ejemplo, no tienen que hacer limpieza profunda todos los días. Ahora bien, si los baños uno lo deja y no le hace algo diario, pues no va a oler bien. Entonces cada rato hay que fajarse, hacer limpieza profunda, ¿no? Ustedes lo mantienen y así cuando hacen su limpieza profunda, no lleva mucho tiempo, lo hacen rápido porque no está sucio así perdido. Lo hacen bien rápido y se mantiene bien. Entonces con esta toallita yo le paso todos los días a mi inodoro, mire. Entonces por dentro con la escobita le pongo un poquito de desinfectante y lo limpio y así lo mantengo. Y en el día les cuento que si yo entiendo que mi inodoro necesita, yo agarro mi escobita. La toallita no, esta nada más la uso una sola vez al día, pero dentro sí. Yo agarro, le pongo un poquito de desinfectante y lo limpio. Nada, chicas, yo me voy a meter a bañar. Mire, yo pensaba que esta señorita ya ni existía. Y cuando ayer me pasan el blower, sale ella, mire dónde está. Sale ella toda. Ay, Dios mío. Pues bien, yo no edité anoche. Si yo les cuento, yo me puse a ver Los Soberanos, me puse a ver La Pasarela. Después tuve que irme corriendo a buscar a Daniel a la escuela de pelota. Lo traje, me bañé y yo ni siquiera hice cena porque a mí me quedó carne guisada y me quedó ñame del que yo preparé de almuerzo. Y los muchachos no tienen problema con comer de lo mismo que yo hice a las 12. Ellos cenaron eso. Ay, yo lo que hice, que puse una batata en la freidora de aire y eso se queda solo ahí. Y vine para acá, para mi habitación, mi amor. Y yo me tiré mi premio porque entonces fueron bastante divertidos. Porque mi amiga Nancy y yo, ahí en el chismoteo, y como si fuéramos crítica de eso, de pasarela y todo eso, dando nuestra opinión, nuestra humilde opinión de los vestidos y todo eso. Ay, con todo eso, meme, nosotras sí nos curamos con eso, que yo le dije que yo tenía que ir para su casa, así tirando el premio las dos juntas, ¿sí? Porque así me hicimos gozar todavía más. Y ya luego que terminé de ver los premios soberanos, empecé y que a editar, pero el sueño me venció. Así que ahora, después que me bañes de una vez, que me voy a poner a editar para. Yo no hice ejercicio hoy, ni fui al gimnasio, ni hice ejercicio aquí, pero que sea en la tarde. Ay, no, que no quiero dañar mi cabello, ¿no? Tampoco. Ustedes saben que uno suda. Así que yo no voy a hacer ejercicio ni hoy ni mañana, hasta que el cabello se ponga viejo y así no me dé pena dañarlo. Entonces, voy a ponerme a editar eso. Tengo que hacer un par de cosas. En la mañana no tengo planes de salir. En la tarde puede ser que sí, que salga, pero ahora en la mañana no. Tengo muchas cosas que hacer aquí en la casa. Muchas. Así que nada, o sea, ayer amaneció mala de la gripe. Ay, sí, que esa gripe tan mala que está dando. Y ella tenía mucho que no le daba gripe. Yo espero que no me le dé a Daniel, porque usted sabe que primero me dio a mí. Porque Daniel se me enfermó, pero no fue de gripe. A él me le dio un virus raro, de unos vómitos. ¿Ustedes se acuerdan? Y se recuperó bastante rápido. Pero esa gripe está dando bien mala, bien, bien mala. Acabo de poner una yuca para desayunar. Voy a hacer una yuca y voy a hacer huevo. Un desayuno bien pesado, pero eso es para estar tranquila. Voy a hacer suficiente yuca para no solamente comer yo, sino también Zaira. Porque para almuerzo quiero hacer unos tacos. Ya saqué la pechuga. Anoche se me olvidó sacar, está súper congelada. Voy a poner aquí un poco de agua. La voy a poner ahí en la fundita que yo la guardo. Porque está sazonada. Y la voy a poner a descongelar. Tengo que comprar, espero, ay Dios mío, porque yo me estoy arriesgando mucho. En el súper que me queda cerca, yo tengo la fe de que esté la capa que se necesita para hacer los tacos, porque yo no tengo acá, yo no compré. Entonces, quiero comprar aguacate también para hacerle un guacamole a los muchachos. Espero que haya todo eso. Entonces, voy a ir un rato. Voy a ir un rato al, ay Dios mío, al súper. Voy a desayunar y de una vez voy a llegar al súper. Voy a hacer rápido porque a las 9:30 viene la muchacha que me hace los pies. Que yo no sé desde cuándo yo no me arreglo estos pies. Y tengo la necesidad. Y voy a poner a blandar unas habichuelas. Que yo las dejé en agua anoche. Eso sí, las dejé en agua. Y no con planes de cocinarla hoy. Sino que yo a veces quiero guisar habichuelas. Y se me hace pesado ponerla a ablandar. Pero si yo la tengo blandita en el congelador, nada más sacarla. A mí no me gusta guardar las habichuelas guisadas ya, o sea, sazonadas. No, no me gusta.
siento como que el sabor cambia, pero, o sea, en el congelador. Porque si a mí me queda habichuela hoy, yo la guardo en la nevera. Pero en el lado del refrigerador, entonces ahí yo la pongo al otro día, la consumo y me sabe bien. Pero ya cuando va a durar varios días, porque ustedes saben que la habichuela suele dañarse rápido, cuando voy a durar varios días, no me gusta guardarla sazonada en el congelador. Siento que cuando se descongela pierde un poco el sabor. Pero sí no me molesta guardarla blandita, porque eso me facilita la vida. Yo la guardo blandita, dividida por porciones, por ejemplo. Porque es mucha, yo siempre hablando mucha, o sea, para nosotros, porque ustedes saben que somos una familia pequeña, quizá para otros la cantidad que yo hablando la hacen de una sola vez, pero en mi caso no. Entonces yo la divido, la pongo en el congelador y cuando la voy a usar nada más saco la fundita, la descongelo y la preparo, la sazono y eso. Entonces eso voy a hacer ahora, voy a poner a ablandarla y voy a hacer esa yuca como voy a hacer. Y me voy a sentar, ya me bañé. Miren, me recogí el cabello y me voy a sentar a editar en lo que es el desayuno. A mí me encanta mi caja de breque, chicas. Cada vez que yo la veo me da felicidad. Y ustedes dirán, suje, pero algo tan simple como una caja de breque que todo el mundo la tiene en la casa. Pero para mí es algo muy especial porque les cuento que yo tenía un reguero de alambre allá atrás. Mire todo esto, bien organizadito. Cuando yo veo eso así, todo tan organizado, yo tenía en el área de lavado un reguero de alambre, chica, donde tenía solamente un solo breque que cuando se bajaba se apagaba la casa por completo. Y miren esto cada uno pertenece a un lugar diferente, la habitación, el baño, la cocina. O sea que si yo quiero bajar solamente algo de la casa, bajo unos de ellos, uno de la nevera y así sucesivamente. Entonces, cuando yo la veo así tan perfecto, tan bonita, yo digo, ay Dios mío, gracias, porque yo soñaba con tener algo así. Yo duré acá, yo tenía ya 20 años, y en esos 20 años, ese reguero de alambre ahí, que es algo que es un poco peligroso también, porque mire, yo tenía que grabarle eso y tenérselo guardado por ahí, para ahora yo hacerle la comparación y ustedes me entiendan. Eso era un reguero de alambre por todos los lados, eso era una cosa tan fea y también siento yo que un poco peligroso. Entonces, pero gracias a Dios nunca pasó nada, no, nunca pasó nada. Entonces yo siempre decía, yo quiero tener algo así, que una cajita de break, que yo tenga todo ahí, yo no tener ese reguero de alambre. Y se me hizo posible y por eso a mí me da felicidad, ¿sí? Para muchas personas, le digo, puede ser algo insignificante, porque la persona no apreciamos las cosas a veces cuando la tenemos, sino si tú no la tienes, entonces tú la quieres, pero cuando la tienes la ves como que es nada. Y yo, ay Dios mío, cada vez que yo la miro, yo digo, ay gracias Señor, gracias. Porque me gusta, se ve bonita, aparte que me siento como con una seguridad y una tranquilidad. Y esta parte acá, esta pared, es donde yo le digo, porque aquí yo estoy en la cocina, miren, esta pared donde yo quiero poner el mueblecito acá, porque miren, si se fijan, aquí está mi despensa, aquí está la nevera y está el pasillo, que es bastante amplio. Entonces aquí es que yo quiero poner la mesita así, las credencias, que son bien finitas, que no me ocupa nada de espacio. Porque va a ser un poquito como ahí y todo eso se va a quedar vacío. Para yo poner ahí como sería como un área de café, algo así. Porque ustedes saben que mi meseta es pequeña. Y en la parte de abajo yo guardaría platos, guardaría la servilleta, todo lo que tiene que ver con mi comedor lo guardaría ahí. También guardaría tazas, que ustedes saben que yo tengo muchas tazas porque me encantan. Y cada vez que veo una que me gusta, la compro. Entonces, guardaría muchas cosas, por eso, pero. Hasta que yo no encuentre el apropiado, yo no lo voy a comprar, porque no voy a comprar algo que no me guste y que no me sienta, ¿sabes? Que no me sienta feliz como cuando lleve mi caja de break. Ay, Dios mío, sí. Pero mire, a mí me encanta también, chica, esta. Ay, pues apagué la luz. Esta. Esa lucecita de allá arriba que ya yo se la he mostrado. Pero para mi chica es nueva. Eso se ve tan lindo y tan romántico. De noche, cuando yo apago todo. Yo la dejo solamente a ella. Ay, qué linda se ve. Pero vamos a apagarla que no la necesitamos. La verdad que a mí mi casa me gusta completa, o sea, me hace feliz completa. Cuando yo le hacía el tour de la decoración de esa última, bueno, que ese video, miren, ay, qué bella, esa ahora me encanta. Es un regalo de mi amiga Mercedes, espérense para acá, sí. Un regalo de mi amiga Mercedes, es linda, chica, es muy linda. Y yo estaba loca por usarla. Yo decía, ay, Dios mío, ¿cuándo es que la voy a usar? Porque no le iba a poner por ponerla, sino la quería poner con una decoración que me sintiera, que quedara bien. Entonces, cuando yo le hacía el tour, yo decía, ay, qué linda mi casa, qué bonita, qué acogedora.
O sea, yo soy muy feliz, yo soy muy feliz. Yo sé que mucho cuando mira lo que te hace feliz, dice, ay, pero eso te hace feliz, porque ellos comparan con lo que ellos tienen, y muchas veces ni siquiera con lo que ellos tienen, sino con lo que ellos entienden que tú debes tener, o la razón que sea. Pero sí, yo decía, Dios mío, ojalá que todo el mundo pueda tener su casa, porque eso te da cierta tranquilidad, tener un techo, tener un hogar, no tener que pagar alquiler, no importa cómo sea. Porque uno, por ejemplo, si tú tienes una casita y no está como tú quisieras, pues tú poquito a poquito vas arreglando y la pones a tu gusto, aunque te lleve mucho tiempo, porque te puede llevar mucho tiempo. Miren, yo todavía que no he terminado de hacer cosas que me faltan, pero no me mortifica y más bien soy feliz y disfruto lo que tengo. Porque muchas veces nosotros los humanos, pensando en lo que nos hace falta, no disfrutamos lo que tenemos. Y en el momento que lo perdemos, como les decía, que a veces las cosas las tenemos y no las valoramos. Fíjense que nosotros nos levantamos, podemos ver, podemos caminar, podemos tocar con nuestras manos, agarrar cosas. Y no tomamos un momento en el día para dar las gracias por esas cosas, porque entendemos que, o sea, qué parte de la vida que todo. No, y no todos tienen ojos, no todos tienen manos, no todos tienen piernas. Esa persona que no la tiene, usted puede estar segura, que daría lo que sea por tenerla. Entonces nosotros la tenemos y ya, y hay que perderla para entonces sí entender. Entonces yo siempre digo y lo aplico que yo disfruto lo que tengo y trabajo por lo que quiero. Claro está, no soy una persona conformista que me siento y digo, ay, no, todo está. No, a mí me gusta trabajar para conseguir las cosas con las que yo sueño. Pero las cosas que tengo en el momento me las disfruto al máximo. No sufro pensando en lo que todavía no ha llegado. Miren, chica, qué rico por aquí. Esa yuca está más buena. Yo hice dos huevos, lo único que lo hice junto. Le puse sal y limón nada más y lo puse en el sartén. Yo unto nada más, no está frito, yo unto el sartén de aceite y ahí lo pongo. Y por eso quizá no queda tan estético, aunque yo me lo encuentro bien. Pero usted sabe que cuando lo frío queda como más bonito, como la yemita en el medio y todo lo blanco por alrededor, la clara, se ve como más lindo. Pero yo no soy de hacer huevo frito, no. Yo lo hago así y me gusta. Sí le puse un poquito de aceite verde a la yuca. Esa yuca está deliciosa, bien rica. Yo hice mucha yuca. Allí quedó. Yo nada más cogí ese poquito y dejé la otra. Nada, mis amores, provechitos. Si están comiendo, ya yo puse mi lavadora y puse mis habichuelas a blandar. Ay, deseé encontrar luz porque esa ventana ya fue bien. Entonces, después que me desayune, no voy a fregar otra vez el desayuno, no, lo voy a dejar ahí para ponerme a hacer algo que tengo que hacer. Tengo que mandar una ahí y el video que quiero publicarle hoy también. Tengo que hacerle un par de cosas. Entonces, quiero. El internet está bueno, chica. El internet está bueno. Yo edité el video de hoy y lo puse y ya está casi arriba. Ay, gracias a Dios, Dios es bueno. Entonces, pero sí tengo que hacer algunas cositas para poderlo publicar hoy. Y tengo que ir al súper, tengo que ir al súper a comprar las cosas. Y son tantas cosas que yo no sé ni. O sea, yo a veces como que me agobio. Cuando empiezo, tengo que hacer esto, lo otro. Entonces viene una muchacha la que me hace lo. Ah, yo se lo dije, sí. Que es un tiempo que voy a durar ahí sentada. Así que vamos a ver, voy a desayunar. Y lo que me voy a poner de una vez es hacer lo de mi papá. Que tengo que mandar unas indicaciones para algo que necesitamos para la cirugía. Entonces voy a hacer eso de primero. Y ya después vamos a ver qué sigue. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between. Ya ando por aquí por el súper. Miren, yo voy a aprovechar ahora que ponen muchas neveritas y a veces aparecen precios asequibles para comprarme una. Pero yo no la quiero grande. Yo creo que una así estaría bien. 22 litros sería, ¿verdad? 5.81 un galón. Miren, esa no está grande. Pero ¿y cuál será el precio? No tengo ni idea del precio. Está grande. Oye, 4 mil pesos cuesta esa. Pero ese es grande. Puede ser que te cueste menos. O sea, puede ser, no. Tiene que ser. Porque es más pequeña. Pues yo quiero una así. O hasta más pequeña puede ser. Para cuando uno va al río o algo. Uno lleva ahí los juguitos de los muchachos. Su cervecita y todo eso. Y como yo soy sola, yo no necesito mucho. O sea, yo sola y los dos muchachitos. O sea, que no somos la gran cantidad de personas. Ay. Estos cuadritos para el hogar.
Aunque no me gusta, ¿no? Siento que le falta vida. Pero no es tan feo. El hecho de que no me guste no quiere decir que está en feo. Miren este. Ay, qué colorido. A mí me gusta el color. Wow, pero qué bonito están estos vasos. Qué bonito. Es desde que yo veo dorado. Ah, no, 85 pesos. 85 pesos están. Y miren esto. También me gustan esto. Qué lindo. Pero yo tengo ahora 85. Yo tengo. Lo voy a comprar. Gracias a Dios, lo último que compré han durado un par de días, no me lo han roto. Miren esta copa. $3.95. Wow, esta sí está cara. Ay, qué linda está. Está linda, pero está cara. Muy bonita. Esto es para no hacer margarita, ¿verdad? En este que se hace. Tienen más copa por aquí. Miren, tan bonito. Esos vasos. También bonito. Que hay muchos vasos. Miren esto. Tiene limoncito. Como toronja, creo yo, no sé. Qué bonito está. A mí me da miedo esto, sí. Porque yo siento, ay no, que eso se puede salir de ahí. Yo no tomando un jugo, pero está lindo. Miren qué lindo. Bien bonito. Y miren este. Qué lindo. Me gusta este color. Miren este. Ese como azulito ahí. Déjame ir a buscar lo que yo necesito para hacer mis tacos. Eso fue que yo vine. Mire por dónde anda. Lo que pasa fue que entré a ver las neveritas. 310. Ahí está caro ese plato. Porque en 10 y 20 uno consigue el plato a mejor precio. Y miren, está jueguito con esto. Pero déjame ver cuánto cuesta este. 210. Ay, ¿por qué tan caro? No, hombre. Por el diseño, no, mi amor. Lo mismo que uno va a hacer en uno de 100 pesos, lo hace en este. Este cuesta 55. Ah, ustedes ven, este está, tiene buen precio. Porque cuesta 55 pesos. Eso sería casi un dólar. Y aquí echamos nuestra sopa. Ah, yo comería de todo. Vamos a suponer que no tengo opción. Que venden esto y venden este. Yo me compro esta y yo como de todo. Arroz, víveres, todo. Miren qué linda está esta, a 165, y está bien pesada, y el color está bonito, a mí me gusta ese gris, está lindo, lindo, está negra también, un restaurante, ustedes se imaginan, todo Finoli, ay qué linda, esa cuesta 110, tiene mucha, miren, me ha sorprendido, tenía días que no pasaba por este pasillo. Miren este color, qué bonito. Esta cuesta, no le veo el precio. No le veo el precio. Ahí debe tenerlo, pero está tan chiquito. Déjame buscarlo. Ah, 285 que cuesta. Mírenlo ahí, lo tiene. 285. Déjeme seguir. Ay, qué linda. Debe, cada vez que voy a seguir, me paro por algo. 2200, pero está chula, miren. Qué bonita esa olla. Miren esta. 845. Esto es aluminio. Ay, qué lindo recuerdo el aluminio. Cuando las abuelas ponían a uno a brillar esto. Qué lindo. Ahí para poner la leche de vaca a hervir. Ay. Y ese caldero está bonito también. Tiene mucha, mucha. Y aquí está la olla de presión. Deja llevarme unos huevos. Yo no vine a buscar huevos. Pero me queda muy poquito. Ay, siempre tienen un sucio esos huevos. Bueno, me llevo esto. No cogí carrito. Mira, está bonita. Chuleta de cerdo. Se ve fresca. Ay, no sé, como que tiene un color raro aquí. Mirándolo de cerca. No, mejor dejo eso. Esta se ve como más fresca. No, vamos a dejar esto. Mira, está bonita esta. De res. Aquí a veces ponen carne bonita, pero a veces ponen una cosa tan horrible. O sea, yo no sé si es que se pone vieja, pero mira, está bonita, se ve fresca, toda esa. Déjeme buscar una que esté sana, que se vea bien verde. Déjame ver. Voy a tener que buscar un carrito porque miren,
Y todavía me falta comprar aguacate. Aunque no me faltan muchas cosas, ¿no? Nada más me falta el aguacate. Y lo más importante. Lo más importante. Que son las tortillas. Ay, señor. Sácame con bien. Que me caen esos huevos y lo tengo que pagar. Ay, parece que no hay aguacate. Ay, no hay que lo pone, no tiene. Por acá encontré esta. No me gusta mucho, no esta, pero la otra que yo uso no tiene. Lo único que estas son económicas, pero no me gustan tanto. Pero no me queda de otra, de esto que tengo que llevarme. Ella tiene también integral, pero ahora no tienen. Nada más veo que tienen de esta, pero yo que la integral sí me gustan de ellos. Yo la compro, pero no veo que tiene. Nada, me llevaré dos paquetes. Son 10 unidades, pero no son muy grandes. Así que me llevo dos. Miren, voy a comprar. Ah, le voy a hacer un pico de gallo a los muchachos. A mí no me gusta el pico de gallo, ¿no? Pero a ellos sí. Déjame buscar. Ya me dejé eso ahí porque le digo ando sin canasta. Para ir a buscar el tomate. Ay, no veo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Qué bonito están estos ajíes. Ah, para allí están. Que esté bien maduro. Voy a llevar dos. Y ya. Me iba sin el cilantrico para el pico de gallo, chicas, pero no hay. Miren lo que hay, nada más apio. Ni siquiera cilantro ancho, nada. Mire, todo eso está vacío. Ay, hombre. Aquí ya son las 11 y miren, la chica vino a arreglarme mis pies. Ay, se siente tan rico. No, no. Yo me lo arreglo a veces, ustedes saben. No tan bien como ella, pero sí me lo arreglo y se siente bien. Pero cuando es otro, se siente todavía mejor. Uno se siente consentido. Por ahí anda un mosquito loco para picarme mi pie. No sé si ustedes lo ven. Le voy a dar un solo. Pues bien, chicas. Me siento bien. Y miren, me pinté la mano del mismo color. Y además aproveché de pintarme las manos. Yo la tenía en otro color. Para que así estemos como una caja fuerte. Ay, sí, pero me siento bien. Sí, sí, la señorita Laila por ahí haciéndome compañía. Porque ella cree que esa alfombra es de ella. Sí, mamá, esa alfombra es mía. Esa alfombra es mía. Desde que yo la pongo, ella viene para acá. Esa alfombra es mía, mamá. Ay, mi cochita. Laila tiene muchos años. Muchos años. El día que se vaya, nos vas a hacer mucha falta. Por acá ya vamos a comer. Miren qué rico se ve. Al final no hice el pico de gallo porque no encontré el cilantrico. Pero nada, aquí vamos. Me quedó deliciosa esa pechuga. Muy, muy rica. No le puse nada de salsa. El colorcito que tiene se lo hice con el tomate, que estaba bien maduro. Provechito si están comiendo. Adiós. Yo tengo un sueño y no me puedo acostar porque tengo tantas cosas que hacer. Y tengo allí una lavadora que voy a tender la ropa ahora que ya está seca para después ponerme a fregar de una vez. Les cuento, chicas, que tenemos aire nuevo. Mire para acá, para mi habitación. Ese es de vuelta de la cama.